tal? ¿Cómo estamos? Bueno, si están ahí, ya se han dado. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te pasará? ¿Vos estás aquí? De defensa, me marcó 4 goles. ¿De defensa? ¿Cuatro goles? Sí, sí. De la ambulancia de esa es la defensa y la apuesta clara de las administraciones por la sanidad pública. Una apuesta que, como decía Salva, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere dinero, requiere dedicación y requiere muchos años de pelea, de una pelea coordinada, estructurada, liderada en este caso por Salva y por todo su equipo, en la que detrás de ellos ha estado el sentir general y la voluntad de la gente de Onda de querer tener mejor servicio sanitario, de encontrar una sanidad pública al más alto nivel puesta a su disposición para su mejor servicio. Y desde luego la suma de todos esos esfuerzos, la suma de todos esos apoyos, porque todo este camino que Salva y su gente ha llevado a cabo hubiese sido imposible si no hubiese tenido detrás el empuje y las ganas de la gente de Onda queriendo reivindicar y apoyarles en la consecución de este logro. Y ha sido posible gracias, como digo, a la suma de todos esos esfuerzos y a la voluntad y sensibilidad de un gobierno, del gobierno valenciano, del gobierno del presidente Fabra, que tenía muy claro que se merecían los ondenses contar con las mejores condiciones. Por tanto, todo eso, toda esa suma de esfuerzos, toda esa suma de compromisos y toda esa suma de sensibilidades es la auténtica defensa de un sistema público de salud, la auténtica defensa de un sistema sanitario de salud puesto al servicio de los ciudadanos. Con esos esfuerzos, con el compromiso de la gente, con el liderazgo de magníficos alcaldes como el que tiene Onda, con la sensibilidad de extraordinarios presidentes como el que tiene esta comunidad, es como se construye una auténtica sociedad del bienestar en la que entre todos somos capaces de darnos las mejores condiciones para poder gozar de los mejores servicios y en la que la administración tenemos la capacidad de recoger esa sensibilidad de la gente y administrar bien los recursos públicos para ponerlos de la forma más eficiente a su disposición.